tardes, familia. Gracias por estar del otro lado de su televisor, por compartir con nosotros estos 27 minutos de información. Es miércoles y como prometimos en emisiones anteriores, durante todo el mes de noviembre le pondremos al tanto de cómo acontecen las asambleas de balance del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Cienfuegos desde cada uno de los municipios. Hoy vamos a conocer detalles sobre cómo marchan los preparativos en Abreus y cuáles serán los principales temas de debate y retos que tiene esta organización en ese municipio. Quédese con nosotros. Del 13 de noviembre al 23 de diciembre, asambleas municipales de balance del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Celebrando el aniversario 63 del triunfo de la revolución. Deja su canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. La tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Fortalecimiento del vínculo del partido con el pueblo. Impacto de su funcionamiento en la esfera ideológica y el partido en el avance de los programas de la economía. Asambleas de balance municipales del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Les anunciaba al principio de esta transmisión, me acompaña la secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Abreus. Doy la bienvenida a Magazine, a esta que también es la sala de quienes habitan en el municipio de Abreus, Miladys Varela López. Gracias por estar con nosotros por primera vez en Magazine. Espero que sea el inicio de varios encuentros para conocer sobre los abreuenses, su cultura, tradiciones y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del municipio. Pero gracias a ustedes por invitarme a este canal de Pelavisión y también a este programa Magazine. Vamos a comenzar ubicando a quienes nos acompañan desde casa. Yo voy a remitirme a un trabajo periodístico de Yanelis Pereira García, del Departamento Informativo de nuestro canal, que nos acerca a lo que es hoy la realidad de Abreus. Gracias también por la atención ofrecida y a la periodista para compartirnos estas imágenes. Tiene 30.000 habitantes, 22 asentamientos, 6 urbanos y 16 rurales. Es el municipio de Abreus, una de las potencias agrícolas de la provincia de Cienfuegos, por la extensión de tierras cultivables y sus resultados. Aquí, el polo productivo Orquita, mayor enclave económico del territorio, se prepara para asumir una de las campañas de frío más fuertes de los últimos años, cuando producir es la mayor demanda del país. Tenemos una campaña de frío muy fuerte este año. Con la unificación de Orquíti y Jurabá, se nos duplica el plan de siembra. La campaña, donde debía ser 3.200 hectáreas, vamos a sembrar 5.456 hectáreas, que era un plan de la campaña muy fuerte. Inmersos en la contienda de la papa, se realiza la fertilización de los suelos para un plan de siembra del tubérculo que asciende a 300 hectáreas. De las 380 son con semilla nacional, las cuales hoy ya están fertilizadas las tierras y debemos comenzar la siembra el 20 de este mes que estamos en curso. Las otras 220 son de papa importada, la cual debe arribar al puerto de Cienfuegos sobre los días de 23 al 26 de noviembre. Se va a sembrar en 7 formas productivas y en 12 máquinas de riego con 12 variedades. 5.690 toneladas de papas se sacarán de los surcos en esta campaña, destinadas al turismo, a la población y para semillas que se utilizarán en futuras siembras. Hay distintos rendimientos. La papa nacional, el rendimiento es a 17. La papa que va para el consumo de la industria de nosotros, que se le echa menos fertilizante, es a 19 toneladas. La de consumo es a 22,5 toneladas por hectárea y la de semilla es a 14. Cuando uno promedia todo eso con el área que tenemos nosotros, el rendimiento es de 18.63 toneladas por hectárea. Con las nuevas medidas que implementa el país para estimular la producción agrícola y sustituir las importaciones, Orquita recibe los beneficios del Banco de Fomento Agrícola y diseña estrategias para estimular la exportación. Nosotros fuimos beneficiados, a nosotros se nos entregó un crédito por 3 millones de pesos para seguir desarrollando el plátano y 2,8 millones para seguir desarrollando la ganadería también, que tenemos una granja especializada ganadera también, aunque somos, por eso es que somos agropecuarios. Y creo que esos son de los beneficios que nosotros tenemos
tener en cuenta para seguir desarrollando la agricultura nuestra. La empresa hoy comercializaba el año pasado solo el carbón y el picante. Ya este año empezamos a comercializar con dos plataformas online. Estamos con Cítrico Caribe también exportando. Y creo que la empresa hoy está insertado en el mercado internacional. Estos módulos pecuarios, como usted lo puede ver, esto lo mantenemos a través de todo lo que aparezca. Unos piensos criollos que inventamos nosotros, inventamos moliendo yuca, le molemos caña con máquinas que tenemos nosotros hoy en este mismo lugar, para poder, porque hoy la situación que atraviesa el país con el pienso es muy crítico. Está en las manos de nosotros que estas cosas se mantengan y que produzcan como lo está pidiendo nuestro país. Sí, hay que convivir aquí. Yo dejé por la mañana temprano. Eso es el día entero. Ya ahorita yo vengo a echarle comida y todas esas cosas. Eso es por la mañana, por la tarde, a toda hora hay que estar aquí. Como parte del encadenamiento productivo, este municipio se caracteriza por sus mini-industrias, donde elaboran los alimentos que salen de las distintas formas productivas, sumando valor agregado a las producciones y luego se comercializan en mercados de la zona. Esta es la mini-industria La Constancia. Nosotros procesamos diario de 700 a 800 kilogramos. El dulce de fruta bomba, las mermeladas, los jugos, los esterilizados. Esos productos vienen de las CCS, de los campesinos, que tenemos contrato con campesinos directos, y bueno, y la menos cantidad que es de acopio. En este municipio se esfuerzan por salir adelante en medio de un complejo contexto que vive la isla. Producir más, impulsar las exportaciones y sacar del campo lo mejor son las premisas que siguen en Abreus. Imágenes que nos han acercado a la realidad de Abreus, sobre todo en los campos que conocemos de Orquita, de los cultivos que conocemos y que benefician a la provincia y a otras provincias del país, incluso en la comercialización a otros niveles, con ese llamado que tenemos a aumentar nuestros indicadores económicos y los beneficios sociales. Yo me imagino que por ahí también Milady, reitero el agradecimiento por acompañarnos esta tarde, Milady Varela López, secretaria del Comité Municipal del Partido en Abreus, vayan los temas principales de debate y quisiera por ahí comenzar. ¿Cómo se ha estructurado la asamblea que se va a realizar el próximo domingo a partir de las líneas que orientarán el debate fundamental que se realizará? Sí, gracias. Nosotros vamos a estar desarrollando en nuestra asamblea de balance dos temas centrales. Un primer tema, así como usted explicaba, el papel del partido en el desarrollo económico. Es decir, ese en el desarrollo económico que tiene que ver también con el incremento de las producciones de alimentos, la propia comercialización, el trabajo con los módulos pecuarios, todo lo que tenga que ver también el funcionamiento del comercio, la gastronomía, los servicios, todo lo que tenga que ver en que nuestro municipio pueda avanzar, sobre todo en los indicadores económicos del municipio. Otro de los temas que también vamos a estar evaluando en nuestra asamblea es el fortalecimiento también desde el papel del partido en la labor ideológica. Y esta labor ideológica la vamos a estar direccionando en cuatro aspectos fundamentales. Primero, cómo nosotros desarrollamos la labor ideológica en los centros laborales, a partir de lo que le corresponde conocer a nuestros trabajadores, los indicadores principales de eficiencia y demás. También cómo lo vamos a estar intencionando en nuestros centros educacionales, por lo importante que es ahora mismo el trabajo sobre todo con los jóvenes en cada una de nuestras instituciones y además con los pioneros, con los estudiantes. También vamos a estar intencionando esta labor ideológica en las comunidades, sobre todo el trabajo que estamos desarrollando en las comunidades y también el combate que tenemos ahora mismo en las redes sociales. Son de las cuatro direcciones fundamentales que en la labor ideológica vamos a estar desarrollando. Teniendo en cuenta las direcciones que ha mencionado, ¿cuáles son los principales resultados que ha alcanzado Abreus para referirlos, además de los que ya se han mencionado en el material? Bueno, nosotros también, a partir de las indicaciones y de todos los principales acuerdos del octavo congreso, en el documento Ideas, Conceptos y Directrices, también hemos venido trabajando
en encuentros con jóvenes, sobre todo, con estudiantes de 12 grados, con combatientes, con maestros, con médicos, con militantes del partido, incluso militantes de los núcleos zonales, donde hemos hecho una evaluación de las principales problemáticas que ahora mismo afectan al territorio. Y a partir de ahí hemos convocado, sobre todo en los barrios, al pueblo, para sumarse en las principales problemáticas que hemos tenido y cómo entre todos vamos a buscar la solución. Y me alegra que mencione el tema de la consulta popular, porque creo que ha sido denominador común en las entrevistas que hemos realizado previamente a la primera secretaria del partido en la provincia, también a quienes han llegado desde otros municipios. ¿Cómo ha resultado ese debate con el pueblo? ¿Cuán agradecido está el pueblo de que el partido también esté revirtiendo el protagonismo? Nosotros, a partir también, como le decía, de las indicaciones del octavo congreso, todos estos encuentros nos permitió rediseñar nuestro sistema de trabajo. Y a partir de la figura de un coordinador político en cada uno de nuestros consejos populares, hemos logrado incorporar al pueblo en los principales problemas que ahora mismo afectan a la población. Y allí, bueno, se ha logrado un programa de imagen también en los consejos populares. Hemos estado evaluando los principales problemas. Nuestro municipio histórico, hemos tenido dificultades, sobre todo con el tema de los viales. Se ha hecho un programa de mantenimiento y reparación de los viales, donde hemos estado en los lugares más complejos, donde hace tiempo no se llegaba. También en el municipio se han reparado los consultorios médicos de la familia, que es un programa desde el inicio fundado por nuestro comandante en jefe, que tiene una importancia, sobre todo, y lo hemos visto en estos últimos tiempos de pandemia, cómo funcionan nuestros consultorios médicos de la familia en la atención primaria. También hemos logrado la preparación y la reparación de nuestros centros educacionales. Todo el inicio del curso escolar se comenzó con todas las escuelas pintadas, que verdaderamente constituyeran el centro más importante de cada una de las localidades donde estén enclavadas. También se arreglaron parques infantiles, es decir, que hay un grupo de acciones que, a partir de todo esto que hemos estado vinculando con la Asamblea de Balance, hemos logrado incorporar a las tareas principales de los consejos populares. Yo le propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Al regreso estaré dialogando con dos militantes del partido en Abreus, con experiencia, con trabajo, incluso con alguien que nos representó en el octavo congreso, en el Congreso de la Continuidad. Y luego de dialogar con ellos, entonces le invito a que se quede con nosotros para los minutos finales. ¿Está bien, Milady? De acuerdo. Vamos con otras imágenes de Abreus. Para dialogar con un balance entre experiencia y juventud. Delia nos representó en el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Congreso de la Continuidad, que trazó pautas para mirar al futuro en nuestro país. Sinforiano fue fundador del Partido Comunista de Cuba, tiene más de 40 años en la militancia y hoy es secretario de un núcleo zonal. Se los voy a presentar directamente. Gracias, Delia Rosa Espino Ramos, por estar con nosotros, candidata a miembro del Comité Municipal en el municipio de Abreus. Y replico el agradecimiento también para Sinforiano Esteban Segura, fundador del partido, como ya refería cuando comentaba quiénes eran mis siguientes invitados. Vamos a comenzar, Delia, por la experiencia. ¿Cómo recuerda Sinforiano esos momentos iniciales en que le entregaron el carné del Partido Comunista de Cuba y cuán retador resultó para usted? Bueno, yo estoy muy agradecido de verme en este lugar aquí con ustedes. Ese fue para mí un día muy grande, porque ya yo tenía varios años cuando se me entregó el carné. Y
pero mi trabajo era un trabajo que no, no hubo oportunidad. Se me hizo, y me, para mí ese fue un día muy grande cuando yo recibí el carnet del partido, porque realmente la aspiración de todo revolucionario es llegar a ser militante de su partido, el único partido que tenemos y el único que nosotros queremos. Y para mí ese fue un día muy grande, muy grande, muy grande. Usted labora en este momento como secretario de un núcleo zonal. ¿Cómo marcha el funcionamiento de este núcleo en Abreus en representación del resto de los núcleos zonales, bueno, que tenemos en el nosotros municipio? Nosotros tratamos de que nuestro núcleo sea ejemplo, que funcione bien. Nosotros trabajamos con tres factores: la federación, los CDR y la Asociación de Combatientes, que radica allí en el área de nuestro núcleo. Nosotros trabajamos, mantenemos, tratamos de mantener la disciplina. Ya somos personas muy mayores todos, solamente tenemos un obrero que es joven, que no es tan joven, tiene 58 años, pero los demás son, en estos momentos son 5 mujeres y 2 hombres, incluyendo ese. Y todo, la mayoría ya pasan, casi todos pasan de 70 años, los demás. Y mantenemos así, pese a la edad, se mantiene una disciplina muy férrea y muy buena. Y yo vivo orgulloso de mis militantes porque son muy disciplinados y muy buenos. Me ayudan mucho y ayudamos mucho y nos ayudan mucho los tres factores que les mencioné. Y ahí estará el próximo domingo cuando se desarrolle la asamblea de balance del municipio de Abreus. Usted también ha participado activamente, al igual que Delia, sí, en la preparación de esta asamblea. Delia, cuando supiste que ibas a ser delegada al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, ¿cuánto compromiso sentiste? No tanto el compromiso, sino también el orgullo y el honor de participar en este histórico congreso, porque sin duda alguna el 8º Congreso ha sido y va a ser un congreso histórico. Desde mi punto de vista, porque tuve la oportunidad de presenciar entonces cuando el compañero Raúl le hace la entrega a nuestro presidente Díaz Canel, pude presenciar entonces cómo le entrega a la nueva generación todo este mandato histórico de la revolución. Es muy importante para la juventud de hoy en día que conozca la historia y que conozca por todo lo que ha tenido que pasar, todo, que pasó esa generación para nosotros tener lo que tenemos hoy en día. Y yo participar en este congreso, compartir con esa generación, ser la más joven, fue algo único en mi vida. En ocasiones allí comentaba y decía de que el congreso no se quedaba solo allí, que el congreso había que traerlo hacia nuestra localidad. Y ese fue entonces el reto que me fue otorgado. Por eso ese es el reto que he asumido de ser la delegada más joven, así me decían, a este 8º Congreso. Y una vez llegado ya acá a mi localidad, creo que un ejemplo de eso es todo el trabajo que ha hecho el partido y los demás cuadros conmigo como joven. Y hoy en día, que voy a hacer, soy propuesta candidata a miembro del comité municipal del partido en mi municipio. Yo por eso decía compromiso, porque existe la necesidad de legitimar todo lo que se mencionó allí, todos los temas que se abordaron allí y esos temas que has replicado en otros espacios para el debate en el municipio de Abreus y que replicarás, me imagino, el próximo domingo en la Asamblea de Balance. Como joven, ¿qué expectativas tienes? Pues sobre todo, continúo trabajando con la juventud, transmitirle mi experiencia, ya todo el trabajo que han hecho conmigo como joven, seguirlo haciendo en los demás jóvenes que vienen, las demás generaciones, y seguirles explicando la importancia que tiene hoy en día que los jóvenes sigamos todas estas costumbres y todos estos rasgos de la generación histórica. Creo que es uno de las mayores expectativas que tengo en estos momentos. Como parte de la generación histórica que mencionaba. Es lo más importante y muestra de ello es la compañía. La permanencia y el acompañamiento en los procesos. Gracias por estar con nosotros, Sinforiano. Gracias, Delia. Éxitos el próximo domingo. Voy con una pausa y usted no se vaya porque ya regresamos. Tumbado de mi canto que no tiene apuro, porque hay un tiempo loco que afila su espada sobre todos nosotros los que un día crecimos, que a fin de cuentas estamos y no pedimos nada. Tumbado de mi rabia libre y humanista, que no le abrió la puerta al mago de las trampas, sabiendo que en la noche hay solitaria estrella, que aunque no lo parezca sigue siendo sabia. Sigue siendo sabia.
Vuelvo al diálogo con Milady Varela López, secretaria del Comité Municipal del Partido en el municipio de Abreus. Próximo domingo, poquitos días, ya se celebrará esa asamblea de balance en la que tanto se ha venido trabajando para que tenga éxito y para que sean debates dinámicos y que se correspondan con la realidad que hoy tenemos también con una visión de futuro. Creo que es importante aclarar cómo han previsto esta jornada propiamente. Bueno, yo creo que este domingo es un día muy significativo para todos los abreguenses. Nosotros, previos al balance del partido, realmente todo el pueblo abreguense ha podido intercambiar sobre los principales temas, sobre los principales problemas que ahora mismo tenemos en el territorio. Y eso nos ha permitido a nosotros poder centrarlo en estos dos temas fundamentales de los que vamos a estar discutiendo. Ahora, yo digo que ese día es un día significativo, que realmente vamos a estar discutiendo cuáles son los principales problemas que desde el partido nosotros tenemos que encaminar. Y también, junto al partido, con el pueblo, buscarle una solución a los problemas, hasta donde se pueda llegar, a partir de las limitaciones también que tenemos de recursos, a partir de las situaciones que hemos tenido, porque además enfrentamos una pandemia recientemente, que todavía estamos cumpliendo con protocolos de salud, a partir de las situaciones que hemos tenido, del bloqueo, de las medidas también, pero hay que seguir trabajando y desde el partido nosotros, de conjunto también con el gobierno también, que son los brazos también del partido, porque son los que nos acompañan, sobre todo en las tareas administrativas, en lograr un mejor funcionamiento desde las direcciones administrativas en cada uno de los lugares, pero con todas estas situaciones que tenemos, evaluarlo con profundidad, que sea una asamblea de balance dinámica, que se puedan decir ahí cuáles son los principales problemas, también los retos que nos tenemos que proponer a partir del análisis que vamos a hacer en esa asamblea también de balance y que nos permita de verdad elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. Nosotros tenemos un gran compromiso con el pueblo abreguense y tenemos que cumplir. Muchísimas gracias, Milady, por estar esta tarde con nosotros. Éxitos en la celebración de la Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba el próximo domingo en el municipio de Abreus. Saludos a los abreuenses en esta jornada de magazine y una felicitación a todos los estudiantes de Abreus, del resto de los municipios de la provincia de Cienfuegos que hoy celebran su día, el Día Internacional del Estudiante. Hay conciertos, muchísimas actividades en los centros educativos y es importante recordar que también estamos de fiesta hoy por el estudiantado. Vamos a cerrar con música a propósito de esa alegría que se respira hoy en diferentes espacios de Cienfuegos. No te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo grita, solamente sácate un boleto y ven. Te he oído por Madrid injuriando en esquinas, que si hay un país que te desanima, pareces una bocina de TV. ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Besos de algodón y lenguas con espinas, nubes de traición, tormentas de mentira, toda una selva de poca fe. Pero en tu corazón yo sé que hay una guerra, es que en el fondo quieres venir a esta tierra, prueba a ver cuánto vas a perder. Pero promete que dirás a la vuelta esa verdad de luz, esa verdad honesta, y no los improperios que escuché. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya desafinarla. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra, en su propia tierra.
decir mucho más, mucho más. Yo no te digo que esto sea un paraíso, te digo que es otro tipo de hechizo. Gente humilde de sonrisa perpetua y café. Las manchas, corazón, están por todas partes.